nos encontramos con don Fernando Cifuentes, con su segundo libro, Antes del Olvido. ¿Por qué Antes del Olvido? Porque tenemos, hola, buenas tardes, porque tenemos esa tendencia, tenemos la tendencia de olvidar y de no conocer nuestra propia historia. Y este es un pueblo que tiene una historia muy hermosa, entonces había que renovarla, y más que renovarla, destacar y hacer justicia con aquellos hijos muy niños que quedaron huérfanos de padre simplemente por haber seguido el camino a la defensa forestal de un lugar. Entonces, al cumplirse el próximo jueves 50 años, había que hacer justicia con aquellos primeros mártires forestales de Chile y que nadie conocía. ¿Usted por qué se inspira en ello? Habiendo gente también, ¿por qué se inspira en los mártires de C. Martínez? Bueno, una se acercaba el medio siglo, fue influyente de manera marcada el hecho de que en la remodelación de la plaza, la única placa que existía, las personas que hicieron el trabajo no se dieron cuenta que allí algo muy valedero para los forestales, y ellos se sintieron muy heridos, y eso me motivó para poder escribir este libro, que más que un trabajo literario es una acuciosa investigación histórica. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Este libro lo va a regalar la municipalidad, y lo están regalando a la salida. ¿Ya? Así que la municipalidad compró los derechos y se va a regalar a todo San Franciscano que se precie de tal. Don Fernando, ¿quién auspició esto? ¿Quién lo apoyó? Bueno, nos apoyó la Corporación Cultural, por supuesto, pero se financió con fondos municipales. Es decir, y hubo que luchar mucho para eso y trabajar contra el tiempo precisamente por poder tener el día 31 de diciembre, que es el día de Año Nuevo. Cuando ustedes lean el libro van a ver cómo se consternó toda una localidad, donde incluso los bailes que estaban programados para fin de año simplemente no se hicieron. El alcalde decretó en aquel momento simplemente un lugar de duelo y no se hizo nada. Entonces, la gente que vivió aquel suceso los marcó muy profundamente. Sin embargo, no lo recordaron ni lo transmitieron a través del tiempo. Y eso debía de transmitirse. Usted, sabemos que es profesor, un hombre de las letras, multifacético, comunicador. ¿Qué le quiere decir a la juventud que va a seguir sus pasos? ¿Qué viene más adelante? Primero, que crean, que quieran mucho a su pueblo, que este es un pueblo hermoso. Y hay que conformarlo, hay que constituirlo como un pueblo hermoso para vivirlo, para quererlo, destacarse en lo que pudieran, pero siempre tratando de hacer grande a su pueblo y a su comuna. Muy bien, lo felicitamos por este Muchas gran gracias. Como Día de Independencia, y nuestros seguidores, yo sé que van a estar muy orgullosos de usted. Muchas gracias, de un saludo cariñoso a todos ellos.